La restauración ambiental debe ser inmediata. Es necesario poder diagnosticar y poder tener... Es por ello que FIAE sigue trabajando para fusionar experiencias y conocimientos internacionales para lograr tener un mayor impacto en los manglares de El Salvador. Un intercambio internacional sobre las experiencias en restauración ecológica de manglares. Hemos tenido la presencia de técnicos de Guatemala. Esto es algo de lo que nosotros hacemos. La iniciativa pretende que más de 40 técnicos y guardarrecursos estén capacitados para evitar el desgaste del área de conservación El Imposible Barra de Santiago, destacada como la principal zona de bosques salados del occidente del país. Nosotros encontramos muy importante y muy valioso toda la información que acá obtuvimos, los esfuerzos de las instituciones. Ver esos resultados de esos esfuerzos, ¿verdad? El uso de los recursos de donantes internacionales. Expertos mexicanos también han aportado sus conocimientos en la rama a fin de mejorar el estado de los manglares. Ayudar a las personas a conocer el diagnóstico, a cómo diagnosticar un sitio, cómo saber qué tipo de perturbación tiene y en base a eso pues hacer un diseño de intervención. Al aplicar las diferentes técnicas en las áreas naturales, se espera acortar el tiempo de recuperación de estos ecosistemas en un lapso de 10 años, que de manera natural tardarían más de 5 décadas en restaurarse. Este es un informe especial de Canal 5, Cara Sucia, en Aguachapán. Byron Martínez, Telenoticia 21.